don't want to upset your rhythm, Cal, but the boss wants a word. Should be good for us. Here he is, Chief. An error has been detected on line 10A. All our clamps are jammed. I need 2 workers to climb up and secure the cables. That's not an easy maneuver. The Gal will double your pay for this shift. Come on, Cal. Well, it's a score. That couldn't hurt. Huh? Okay. All right. Let's go. Get to work. This way. I'm right behind you. Hola a todos y bienvenidos al primer gameplay, la primera serie de este año 2020. Y qué mejor que comenzarla con un juego de Star Wars. Esto es nada más y nada menos que Star Wars The Fallen Order. Un juego que salió hace ya como, creo, como un mes más o menos aproximadamente. Yo no lo había querido jugar porque estaba esperando jugarlo en mi PC nuevo, ¿sí? Ya vieron el video, creo que fue el primer video del año que subí, si es que todo sale bien. Look at that. A separatist ship. I haven't seen a Luke or Hulk in ages. Yeah. Ages. Breaking her will be big money. All right, let's go. Ok, como les decía, si es que todo sale bien en el sentido de que el video que pretendo subir de mi computador nuevo no explote y aparezca este video primero y ustedes no tengan idea de lo que estoy hablando. En fin, este juego tiene muy buenas críticas. Yo lo he jugado la nada misma, así como para probarlo esta parte nomás y sería todo. Más allá de, hecho, no, de eso no he avanzado, pero he leído muy buenas críticas y comentarios respecto a este juego. Exacto, somos basura, pero no basura aprobada, como en la vida real. Vamos a lo Indiana Jones. Oh. Sí, supongo que por ahí no es. Pashu, Pashu, tú también. Chup, chup, para la pía, jalebra. Easy there. Circulando por la nave. Aquí podemos subir. Muy bien, me pregunto en qué época se ubicará el juego en el universo Star Wars. Y todo será por el vil dinero, por los viles créditos. Oh. Miren cómo... Esa es la idea, ¿no? ¿Matarse o matarse? Nuestro protagonista es un suicida. Como les decía, vimos unos droides de exploradores del Imperio, pero significa que estamos... es que bueno, o sea, no significa mucho. Puede ser una época posimperial y sabemos una nueva república, pero sabemos que hay células imperiales por ahí. O podemos que estemos dentro de las películas originales. No lo sé, supongo que en algún momento lo averiguaremos. Sí, espero no tener que haberme subido ahí. Porque no, es por acá el camino, bien. Si se imaginan, pum, ahí pasó la nave, tenías que subirte, perdiste. Hey Cal, I'll meet you at the clamps. Sounds good. Be there soon. Ok, es nuestro amigo el peludo. Nuestro amigo que no es muy agraciado a la vista. No es que yo sea un Adonis, pero el tipo es feo. Pero es nuestro amigo y lo queremos igual. El amigo peludo. Z, supongo. Como todos llegamos aquí. ¿Quiénes somos? ¿Pero dónde vamos? ¿Cuál es nuestro objetivo en la vida? ¿Bajando? ¡Uy, uy, uy! Presioné la E justo a tiempo. Caca, gente. Caca. Los seres vivos de todos los lugares del universo hacen caca. Look, the ship cutter is here. There it goes. Hey, we should get moving. Yep, good looking out. Bien, no me pasó mucho. ¡Oh, miren! Cascos de... Estos no son los Stormtroopers comunes y corrientes. ¿Se dan cuenta? Estos son cascos de... soldados clon. Ya, pero bueno, el planeta es prácticamente... Bueno, por lo visto es una chatarrería. Sí, miren. Naves de las guerras clon. Y también allá están esos... no me acuerdo el nombre de esos... de esas cosas que están allá al fondo. Pero también están en las guerras clon. Pero allá podemos ver un... ATST, por ende, claro, me imagino que estamos entonces en época imperial y todo esto son artilugios, antigüedades de las guerras clon. Aquí tal vez se libró una batalla de las guerras clon, quién sabe, pero bueno, por eso están aquí los cascos de los soldaditos clon. Este es un transporte clon también, aunque tiene el símbolo del imperio ahí. A todo esto, ¿por dónde tengo que ir? Hola, amiguito. No, nada para mí. Escalar por acá, tal vez. Así es. Hurry, we gotta finish before they start cutting this wing. Actioné. I'm working as fast as I can. ¿Qué se supone que hay ahí abajo? La verdad es que no quiero averiguarlo, así que mientras más lejanos estemos de ellos, estamos bien. ¿Por acá? ¿Por qué me elevé en los aires como si nada? Ok, supongo que fue un bug, no lo vamos a repetir. Pero... ustedes vieron, quedó grabado. ¿Y por qué nuestro personaje hizo como una levitación extraña? Got it. Your turn. Hold on. All right. Lab secured. Sí, bueno, este trabajo no es para todos, ¿se dan cuenta? Still here. Give me a fright there, pal. Done. Hang on. I got this. We're done. Get out up here. Okay, amigo peludo, ahí voy. Amigo poco agraciado de cara. Come take a look at this. It's a Jedi fighter. What a score! It's a real scrapper's payday. I mean, this thing's been here, what, 4 years? 5. Whoever flew this went down in a blaze of glory. Those Jedi. Real tragedy. You know, I've always said they couldn't all be traitors. Yeah, maybe. I guess it's just our lucky day. Empire's gonna get a lot of good material out of it. Yeah, here we are scrapping these ships from the war just so they can turn around and make new ones. We're racking up. All of us risking our necks for the bosses. And the pay was better back during the Republic, too. Hey, you really should watch what you say. Listen to me. Find us free like this, could be your ticket off this soggy rock. What makes you think I want out of here? Come on, Cal, you're a young guy. You don't end up like me. Eventually. You gotta move on and live your life. Find your destiny. Whatever you say. Hey, we should get back down. You're not listening to me, though. Who's that? Come back! Yo me voy manejando ya muy bien. Cuidado. Casi me pasó todo el cráneo contra la chatarra. Ok, se dieron cuenta, dijo que la nave Jedi llevaba ahí como unos 4 o 5 años. Significa que estamos... y habló que los Jedi eran traidores. Estamos hablando de que estamos... es como el inicio del Imperio, tal vez. Brock, ¿estás okay? Cal, I can't climb up. Brock, just hang on. That should be... No, don't let go. Déjate caer. Le harás un bien desaparecer tu cara, amigo. Ok, aguanta. ¿Uno usa la fuerza? Ok, lo salveo. Ese es simplemente un blurry de imagen. Ok, está bien. No sé si eso fue bueno. You all right? Yeah. Okay, we gotta move. Come on. Hell, that happened. What was that back there? Was that you? Well, that was the Force, wasn't it? Just forget what you saw, okay? Please trust me. I've seen the stories. I've heard it. There's bounties out on people like you. I know. Yeah, we're ready. We need to be careful. Yeah. ¿Entonces somos un Jedi? You holding up okay? Good. Yeah, you? Yeah. Cal, I've been working with you some time now. I've never seen you do anything like that before. We've been through some hell together. So, I know the risk that you took for me. I don't know how to repay you. Don't mention it. I mean it. Well, you don't have to worry about me. This place. It's not safe. Maybe you should, disappear. I'm just gonna head back to my place, grab my bag. Tappers owes me a favor. Oh. I heard he was up on Nar Shaddaa. Yeah. You won't be seeing me for a while, bro. Yeah, okay. Okay, Cal. Okay, el amigo peludo no pudo haber sido víctima de un retorcijón de tripas. Tal vez quiere ir al baño porque es necesario perseguirlo. El juego se ve hermoso, gente. Nada que decir respecto a eso. Amigo peludo, yo debo limpiarte tu trasero, por favor. Déjame acompañarte al baño. O tal vez derechamente va a traicionarme, va a decir: ¡Hey, miren! Hay un tipo que usa la fuerza, un Jedi. Ok, creo que no se va a abrir. ¡Wow! ¡Shit! Esto recuerda mucho a la Estrella de la Muerte, cuando lo vimos en las películas originales. ¿Será o no será? Claro, como les dije, mi teoría de que estamos como en los inicios del Imperio, tal vez porque mencionaron nuestros amigos ahí de que el Casa Jedi estaba abandonado hace unos 4 o 5 años, dando a entender que hace 4 o 5 años ocurrió el tema de la Order 66, la orden que mató a todos los pobres Jedi, y ahí comenzó el fin de la República, el inicio del Imperio. Entonces puede que estemos en una época parecida acá, unos 4 o 5 años después de lo que ocurrió ahí. Una teoría. It's just a game theory. Look well and listen. Master. Trust only in the Force. Train has stopped. Yeah. Something's going on. Everybody up. Identification ready. Move out and line up. Probably just another contraband inspection. Is this all of them? Yes, Second Sister. We seek a dangerous fugitive. This is no common anarchist, but a devotee of the treasonous Jedi Order. Failure to turn over this traitor will result in a charge of sedition. Turn yourself in, or everyone present shall face summary execution. I think it's time someone came forward. I've been working on this heap a long time. Way before the war. We refit and rebuilt ships. Best in the galaxy. Then came the Empire. And engineers became scrappers. The workers? They just started getting worked. Prof. We all know the truth. We're just too afraid to say it. To the Empire. We're all just expendable. Yes, you are. No! Look at this. A lightsaber. I found the Jedi! Look back. Checking out the disturbance. Oh, that hurts. Hold it. Don't move. How'd you get here? Easy now. Got a stowaway. Hey, you don't need to call this in. Quiet. This is TK819. Easy now. Muy bien, tenemos nuestro sable láser. Qué bonito. Amigo peludo, amigo feo. ¿En serio te salvé la vida para que luego te suicidarás así? Porque fue un suicidio, por supuesto, levantarse ante los imperiales y decir: ¡Hey, mira aquí! ¡Hola, hola! Somos todos prescindibles para el Imperio. ¡Pum! ¡Oh, esto es genial, gente! A ver, justo antes del impacto, ya que ahí disparen. Oh, está espectacular. Ok, debo practicar un poco más, pero... Oh, ¿qué quieren que les diga? Esto está increíble. Es una sensación que yo sentía desde los juegos de Kyle Katarn, desde Jedi Outcast y Jedi Academy, que no sentía esa sensación placentera de mover de una manera tan que increíblemente fluida el sable láser, gente, en un juego de Star Wars. Es placer recorriendo mi cuerpo, gracias, en estos momentos, debido a Star Wars. El gameplay, la espada láser, no sé cómo explicarlo, pero es épico. Y la sensación de poder manejar el sable láser como lo estamos haciendo ahora... Oh, chet, casi me caigo por hablar del placer. ¿Cómo me subo acá? Ahí con el espacio. La sensación que da manejar este sable láser increíble. Como les digo, la misma sensación o muy similar a la que uno sentía o sienta al jugar a los Jedi Outcast o los Jedi Academy. Ok, enfoca el objetivo y cambiar ya. Mantén presionado para bloquear la mayoría de los ataques. Bueno. Ah, abajo la energía del bloqueo. ¡Uy, pobre hombre! Ok, contraataques. Uy, puede haberle empujado la turbina, pero bueno. Después de la fuerza, cuando tu medidor ataca enemigos para recargarlo, ¿ya? Ven a atacar enemigos para recuperar la fuerza. Eso es muy Sith. Ok, esto tiene contorno azul. Ya ahí puedo destruirlo. Pero esto se va a seguir moviendo. Ya tengo la mitad de la vida drenada. Ya, ah, ok, ya se entiende. Perfectamente entendible. Eso es. ¡Uy! Le devolví al que estaba acá. Esto es épico. Me encantó el juego. Llevamos, no sé, como 20 minutos jugando y ya me encantó. ¿Se puede abrir esta puerta? ¿Habrá algo oculto acá? No, creo que no. Bien, por lo visto puedo escalar por acá. Así es. ¿Podemos subir aquí? Bueno, aquí ya está más despejado. No hay tanta barrita amarilla. No, no, no. Estúpidamente no me di cuenta de que es el lado derecho. Seguía más plataforma para seguir escalando. Uy, se viene una batalla buena. ¿Evadir y rodar? Sí, ¿para qué evadir y rodar si puedo matarlos con mi sable láser? ¿Algo detrás? No, nada. To the front. Stop the train. Bien, pensé que me iban a estar esperando acá para una emboscada. Pero todo está bien. Oh, no. Ok, todo está mal. Oh, no, ¿cómo no me pegó eso? Ya, muy bien. Espera pacientemente acá. Ahora. No sé si fue buena idea quedarse acá. Ok, creo que hay que correr, no queda otra. Mala idea, por favor. Bien, explotó pero poquito. No. Bien, pregunta al mío cómo recuperó vida. ¡Ay! Pobrecito. Claramente debo escalar por ahí. Sí, wow, solo simplemente agárrate, no te preocupes de nada más. Sí, subir e ir hacia el lado. Si eres más específico, amigo, te lo agradecería. Sí, y dejar que las cosas fluyan, como ese fierro que se movió hacia el lado. Bien. Bien, ¿qué está pasando exactamente? ¿Cómo seguimos avanzando? Bien, me prefiero no cuestionarme nada y salvarme la vida. La verdad podía ser de hecho un poquito para el lado y creo que hubiésemos podido alcanzar la plataforma de la nave, pero bueno. Estamos aquí para sobrevivir, no para quejarnos tanto. Cayó como un pedazo de escombro en la cámara, si se dieron cuenta. Como que la cámara se quedó atrás del escombro. Bien, no, hacia el lado no puede porque hay un cartel, alcancé a ver, pero podemos seguir subiendo. Uy, esta cosa que está que se cae. Está tambaleando, está muy endeble. ¿Hay algo por acá? No, cerrado. ¡Oh, pero sí puede abrir! No, ok, no se puede. Vamos, disparen, disparen. ¿Alguien más que dispare? Eso es. ¿What? Sí, se me abrió la cámara. No me había, se me había olvidado, mejor dicho, que tengo muy poca vida. Me gustaría saber cómo rayos recuperarla. Ay, ¿pudiste haberle golpeado a los amigos de acá atrás? Ok, me confundí de botón, que dice rodar y bloquear al mismo tiempo y por ende se bloqueó mi cerebro. Revivir espacio. Ok, juego, ¿dónde me lanzas? Dime que no es al principio del nivel. Por favor, juego. Ah, aquí, ya, bien. Están estos amigos acá, pum. Debo aprender a esquivar mejor eso. Ya, pero bueno, está bien. Sí, espero que no te jubilases mañana, amigo. Eso lo debo volver. Los blasters. Es hermoso poder tener la posibilidad de devolver los blasters. De bloquear así normalmente y de hacer un timing perfecto para devolverlos. Como lo hicimos ahí. Creo que por supuesto la idea no ser dañado. Miren, nuestro amigo tiene un pedazo de blaster. Ah, no, es la capa que le brilla. Y la parte del tren también me recuerda un poco a Shadows of the Empire. ¿Recuerdan cuando Dash Render saltaba de tren en tren? Por supuesto con gráficas de hace unos 10 años atrás, o 15. ¿Por qué salió un mouse? ¿Por qué hay un mouse arriba? Bueno, cosas que pasan. No, esto no puede ser bueno. Se supone que ¿por qué puedo sacar el sable láser mientras voy cayendo? Para iluminar y decir, oiga, aquí estoy, ayúdenme. After all, who was your master, Padawan? Someone I killed, perhaps. What Jedi gave their life so that you might live? Wow, viene un combate con sable láser. Gente, ¿hace cuánto había salido un juego de Star Wars que nos permitiera hacer esto? Batalla de sable láser y de verdad, ¿por qué aparece ese mouse? Tal vez ahí desaparezca. Tipo bug de... No, ahí está todavía. ¿Qué rayos pasa? ¿Por qué juego? ¿Por qué? Bien, creo que... Ah, ok, esquiva, sí. Creo que ahí desapareció. Un pequeño glitch del juego, ni idea por qué. En fin, como les decía, ¿hace cuánto que...? Ay, no, ya está otra vez. Ok, bueno, sigamos jugando con un mouse en la pantalla que aparece randommente. Qué raro, pero bueno. Como les decía, por... ¿Qué? O sea, ¿cuánto tiempo que sale un juego que nos permitiera hacer esto? Peleas con sable láser y todo eso. Y me refiero a un juego decente, no un... No los Battleground, los Battle... Los, ¿cómo se llama eso que sacó EA Games? Quedó el multiplayer y todo eso, ¿se acuerdan? Qué raro. Ok, recuperate rápidamente. Pero tal vez si ocupo el joystick, desaparezca el mouse que aparece de manera random en la pantalla. Mira, ahí está todavía, qué random. Y ahí aparece de nuevo. Y se está moviendo solo y no muevo nada. What the fuck, mouse. Eso es, ahí estamos como en un video de YouTube de los años 90 con un mouse en la pantalla y se quedó ahí para siempre. Ya. Ahora, ¿cómo rayos peleo con el sable láser? O sea, con el joystick. A ver. Ay, volvió a aparecer, pero what the fuck. Shut that thing off and grab some seed. Thanks for the help. But who are you people? My name is Sir Junda, and this is my captain, Priest Ritus. How you doing? Yeah, the Mantis is my ship, but you better pay attention to this lady here. So, who are you? Cal Kestis. Who was that back there? Imperial Inquisitor. She's a Force user hunting Jedi survivors, and now that she knows who you are, she will not stop until she destroys you. How do you know so much? And why'd you help me? We track Imperial communications. We heard the Inquisitors were heading to Bracca, so we made our move. Oh yeah? What's the bounty on Jedi these days anyway? That's gratitude for you. Look, I get it. You've been surviving on your own for so long that it's impossible to trust anyone. And it's what's kept you alive. But this is about something bigger than just surviving. Like what? Like rebuilding the Jedi Order. You too? Anybody else? Oh, we're not good enough for you? The Jedi Council? Captain, set a course for Bogano. Aye, aye. In the meantime, try and relax. Go, you're safe. For now. You gotta move on and live your life. Find your destiny. Calico! You were talking in your sleep. Weirdo. Ok, despertamos acá. Entonces nos llamaron bicho raro y Bueno, usamos la fuerza y tenemos un sable láser y todo eso. Y usamos un bicho raro. En inglés, weirdo, como dijo el amiguito extraño. Entonces, a explorar la nave. Bueno, hay cocina. Podemos comer algo. Por lo visto, nope. Muy bien, un charango galáctico. That's all. I wrote it years ago. You touch an object and witness events connected to it. You feel its history. It's an echo in the force from the object. Not many Jedi have that skill. How would you know that? I was once a Jedi, but not anymore. Do I know you? No, but I knew your master, Jaro Dupall. He was a true guardian of the Republic. He was a hero. Listen, something happened to me during the purge. I survived, but my connection to the Force is damaged. When I meditate, if I let my guard down, I lose control. And it's like I'm back in that moment when... You survived, Cal. And you're not alone. Not anymore. We're coming up on our destination. Bogano. A Jedi I knew discovered it before the Purge. You won't find it on any maps. The Empire doesn't know this place exists? No. So, what's the plan? We hide out here? We're done hiding, Cal. See that structure over there? I believe that vault holds the key to rebuilding the Jedi Order. But it requires someone strong in the Force to pass its test. And since you're not a Jedi anymore, that's why you need me. I know you don't trust me. And I'm not really sure I trust you. But we have a common enemy and a common cause. I'll share more of my plan after you reach the vault. But until then, there's someone here I think you should meet. May the Force be with you. Entonces, ¿a quién debo conocer? What? ¿Eran Pokémon? ¿Era un Eevee saltando? Miren, son estas cositas. What? Bien, ¿dónde tengo que ir? Me dijeron que tenía que conocer a alguien. Bien, a meditar entonces. Punto de guardado. A lo largo de la aventura de Cal hay puntos de guardado. Asegúrate de interactuar con ellos para guardar tu progreso. En los puntos de guardado, Cal puede descansar y usar puntos para adquirir nuevas habilidades. Ok, ¿tengo algún punto para adquirir nuevas habilidades? Tiene suficientes puntos para aprender nuevas habilidades. Qué bueno saberlo. Usa tu punto de habilidad para aprender ataque pesado. Bueno, ¿todos estos puntos de hacer habilidades posteriores? Wow. Para cortarle la cabeza a perritos y... o cosas deformes. Se le salta el ojo, no sé qué. En fin, ya aprendimos. A ver, con la F. será con la F. Y vamos a descansar. La vida y la fuerza se han restablecido. Los enemigos volvieron a aparecer. Ok, tipo Dark Souls, y estas son las fogatas. Hey, BD-1. I'm Cal. Yeah, I'm okay. I'm just looking for someone. No, not you. I'm searching for a Jedi, I think. Hold on. You know the Jedi? What do you know? Wait, hold on! Did you just slice that? Thanks. ¿Puedo asaltar o agarrarme? Ah, sí, puedo. Ah, ok, debo... Sí, intenté saltar tipo Assassin's Creed por sobre la pared rocosa, pero no, hay que seguir por la liana. That's the vault Seer mentioned. Whoever I'm supposed to find must be waiting there. Se agregó un objetivo nuevo al holomapa. O holograma, o lo que sea. Ve a la bóveda. Muy bien, vamos a la bóveda entonces. ¿Cómo hago desaparecer el mapa? ¡Wow! ¡Está realmente lejos! Ok, completé el tutorial del mapa. Está realmente lejos esto. Ruta inexplorada y lugares importantes. Ok, muchas gracias. Ya, ¿cómo cierro esto y me dejan seguir jugando, por favor? Gracias. En el mapa, como dijimos, se ve extremadamente lejos esto. Vamos a ver si es verde, efectivamente así o no. Hay que seguir al robotito. Sí, ahora tirugios para saltar. Yo llegué, me salté la tirolina nomás. Ni siquiera supe si podía hacerlo o no. La meditación. Ok, salir. Porque para qué, a no ser que salga que deba descansar para efectos de guardar la partida, no lo sé. Estoy destruyendo la flora del lugar. Careful over there. That doesn't look safe. Just like back at the scrapyard. Hold on, BD-1. I'm coming. ¡Muchachos, te lo vas a masacrar! Para él saqué el ojete, maravilloso. Uno para ralentizar, perfecto. ¡Ay, la cosita pequeña pasó como si nada! ¡No va cojo! ¡No, quedó herido! ¡Qué triste! That was pretty brave. You okay? Wait, I can help you with that. Will you let me? Oh, okay. Well, your scomplink is busted, but this should help you get moving for now. Okay, try that. Vault. Yeah, that's where I was headed to. Okay, well, first we gotta figure out a way out of this place. Okay, puedo hacer algo acá, es como un taller, por supuesto, donde podría crear cosas, pero por lo visto no puedo hacer. Ah, sí, personaliza tu sable de luz. A ver, color verde. Ah, sí, como si nada, ya quedó listo. Emisor y los demás están bloqueados. Jaro Tapal. Creo recordar a nuestro maestro, debe ser el sable de él. Bien, en algún momento podremos dejarlo muy personalizado. Bien, a la Luke Skywalker. Del episodio 3 en adelante. Perdón, del episodio 6 en adelante. Tercera película original. Tranquilo, le cortaré la cabeza a esta otra cosa, porque sí. Ah, y se le corta acá sola. No necesariamente debo utilizar el poder del ataque pesado. Whoever lived here used this room for storage. They kept food and supplies. Una databank. Oh. Una databank. También recuerda elementos como del... Los caídos de la vieja república. Qué hermoso. En esta teoría de usuario de psicometría, Cal percibe la información de la fuerza al tocar ciertos objetos. Nice. Sí. La linterna de Jedi Knight, de Dark Forces 2, ¿se acuerdan de los Mysteries of the Sith? Cuando jugábamos y decíamos, el láser no sirve de nada, solo de linterna y para abrir latas. En este caso sirve como abrir latas, como linterna, pero también como un arma muy, muy útil. Este juego mezcla todo, algo de todos los juegos de Star Wars. Those vines look like they lead somewhere. Hope they're sturdy. Ah, por acá supongo. ¡Ay, pero! Cal, ¿por qué? Muy bien, ahora un salto bueno, por favor. Ahí sí, y otro más. Muchas gracias, Cal. ¿Puedo pasar por acá, aunque haya electricidad? Pésima idea. Yeah. I'm all right. Okay. Healing stem. You're full of surprises. That's better. Thanks, little droid. Okay, let's try this again. Oh. Okay. Here, hop on board. Excelente, el pequeño droide es un dispensador de drogas también. Excelente. How'd you get here? Don't remember? I've never known a forgetful droid. Can't argue with that. Okay, una especie de shortcut o un atajo. Ahora puedes acceder al mapa en cualquier momento presionando la M. Muy bien. Hey, a chest. Think the Jedi would mind if we grab supplies? What do we find? Nuevo emisor adquirido, Eno Córdoba. Puedes cambiar parte del sable de luz en la mesa. Ya, que podríamos bajar para probar. De hecho, ya que estamos acá, tenemos un atajo para subir. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Escanear? Databank, Bokratis Plox. Me puede leerlo. Información del universo de Star Wars. No, esta era la cocina donde conseguimos el eco de la fuerza. Para acá está el banco de trabajo. A ver, tenemos entonces el emisor. Ah, la forma ya. A ver, vamos con esto. ¿Cambiarán algo? No lo sé. O sea, no sé si será un cambio más que nada estético o servirá de algo en algún momento. De todas maneras, está más personalizado. ¡Oh! Pésima idea. Pero eso que salió mejor de lo esperado. Ah, estas cosas como las de... Recuerden a las de Half-Life. That's where we need to go. I can feel it. Puedo sentirlo. O sea, desde un principio sabemos que hay que ir a la cosa grande, ¿no? No es que tenga que sentir algo. Sí, por lo visto queda mucho camino todavía. What the fuck, estas estatuas. You mapped everywhere we've been. Bloqueado disponible. Ciertas rutas serán inaccesibles para Cal hasta que tenga las habilidades correctas. Ok. Ay, podemos cambiar la elevación del mapa. Qué bonito, los niveles. Un mapa muy completo. Bueno, ya. ¿Qué son estas cosas? Por supuesto que esa escultura le hicieron, o estatua, o como quieran llamarle, le hicieron una imagen de semejanza de algo. Bien, de momento no podemos ir para allá, pero creo que podemos ir para acá. No, tampoco podemos. Si matamos al robot junto a nosotros. sorpresa. Ese pobre animalito estaba ahí como si nada, explorando el mundo y ¡pum! Les caímos encima con un sable láser. Material para poncho. ¿Qué? ¿Podemos equipar un poncho? ¿Puedo cambiar mi poncho con el menú pausa? Poncho, ah, podemos cambiar a nuestro amigo el robotito también, Mantis. Ah, la nave, ya. Wow, me impresionó el tema del poncho, gente. Es como una parte esencial del juego, el poncho. Como bien conseguimos de información de Bograt. Evita que te rodee, decía ahí. Alcanza a leer antes de presionar escape apresuradamente. Nos alcanzó un poquito, nos faltó un poquito para llegar al nivel 3. Muy bien, descansemos. La vida, la fuerza y los frascos estimulantes han sido restablecidos. Bien, por lo visto este es el único camino que hay, ¿o no? This tool was used by someone eager to reach the vault. Viaje a la bóveda. Ok, una tirolina más. Puedo venirme por acá. No más por acá. Por acá será entonces. Nuevamente sorprendiendo a la fauna del lugar. Oh. Run for it. Okay, eso me perturba el sapo gigante que hay ahí. Los ignoraría normalmente, pero... ¡Ay! Experiencia. Y por lo visto estoy casi a punto sobre nivel 3. ¿Puedo patearlo para que se baje? Para que baje, no, no, no. Bien, parecía que podía escalar por ahí. No, no fue así. Hola, amigo sapo. ¡Ay, lo bloqueé! Ok, no, es duro, pero no está difícil. Esquiva. Ok, ¿con cuál? Con la Q, con la Q. No creo que pueda devolverle un ataque de mordida, sería estúpido. Muy bien, se fue a piso, pobre rana. Bien, ¿qué conseguimos acá? Cortarle la lengua con una combinación de ataques de... Ah, bien. Muy peligroso, resistente al sable de luz. Sí, resistía, pero... Uy, qué feo. Pero, no fue complicado. Simplemente a esquivar y esquivar y esquivar. Ah, teníamos múltiples caminos acá porque si queríamos hacerle una maroma y no enfrentarnos directamente a él. Pero miren, aquí estamos. Pum, lo enfrentamos, ganamos. Gracias a nuestro poncho. Bien, aquí vamos a poder subir un nivel. Ok, juego, ¿qué poderes tienes para mí? Ok, habilidades. A ver, la F ya está lista. A ver. Fuerza máxima de cal aumentada, eso supongo que es bueno. Vida máxima de cal aumentada también es bueno. Cal avanza rápidamente hacia adelante y ataca a su objetivo. Salta mientras mantener F, ya. Vamos con un poco más de vida, siempre es bueno. Vida máxima aumentada. Oh, che, te olvidé descansar. Sí, medita otra vez. Nunca es tarde para meditar. O nunca se puede meditar. No existe el término de meditar dos veces seguidas muy rápidamente, ¿no? Simplemente medita. Siente la meditación. No creo que un salto me logre agarrarme de allá. Así que... No, pero ya vi hay mucho que explorar, sí, acá. Pero ya vi un camino por acá, suponiendo que me puedo agarrar de esto. Porque está en rojo. No, no puedo. Y casi me caigo. De todas formas bajé donde... Bueno. Tengo que cambiar el botón de esquivar porque está muy incómodo el esquivar con el Z. Y al mismo tiempo movernos con el WASD. Pero ya lo veré luego. Para Fish. What? ¿Qué fue eso? Un flasheo extraño apareció. No sé si soy yo, pero se escuchó como una respiración de un animal muy grande por ahí. ¿Ves algo ahí? ¿Debemos seguir a las lagartijas? Supuse que podría correr por la pared. Bueno, ya. Ok, si no puedo hacer ese salto, tal vez deba agarrarme de... No sé qué pasó. It's difficult, Master. Yes, the path is difficult. It may seem impossible, but with persistence and the Force as your ally, you will overcome any obstacle. You will master any path. Now, do what you must to reach me. Bueno, ya. Salta las paredes con relieve para poder correr sobre ellas, ¿ya? Ok, tiene relieve, así que supongo que es... Ah, ok, salto a la pared simplemente. Salto a la pared y el juego hace el resto, ya. Bien. Correr sobre la pared. Bien, vamos aprendiendo habilidades sobre la marcha. Ok, no entendí nada del mapa. Sigamos. Bien, volvemos a esta parte. O sea, solo fuimos ahí para recordar cómo correr por la pared. Lo cual está bien. Tenemos así una nueva habilidad. Y aquí nos devolvimos estúpidamente. A ver, había una parte que no exploramos. ¡Hacia allá! ¿Por qué me estoy devolviendo? Ah, claro, porque el juego me dejó para acá. Diciendo, ¡hey! Aprendiste ahora a caminar por la pared. Ah, esto está más subible. Está extremadamente subible. No llores. Cal, en fin, ya. Ok, entonces por ahí no es. El juego está en lo correcto en hacer devolvernos. Pero sigo insistiendo, eso está muy escalable la parte anterior. No sé qué te quejas. Ok, entonces la solución está en este cuarto. La verdad no sé dónde ir, pero... A ver... Bien, salió muy bien. Pero no sé si sea por acá el camino, creo que no. Esta área fue usada para meditación. Hay alguien familiar con la Jedi Order. Meditación. ¿Puedes levantar la manito? No puede. Mi poncho no me lo permite. Ya, ¿y ahora para dónde? Tal vez por la parte más de arriba o de donde veníamos existe un lugar para poder correr por la pared. Ah, claro, por acá, ¿cierto? Y... estamos full vida, así que estamos bien. Excelente, suponiendo que es por acá. Bien. Whoever owned this bag brought it from Coruscant. They were frustrated with the Jedi Council. Si yo me lanzo suicidamente sin saber que... sin saber si hay camino o no, frustración. Ok, a ver, ¿por dónde es? Aquí hay que estar atentos, tal vez haya que escalar acá. No pensaría que se podía agarrar de ahí, pero no puedo. Pero de allá sí, supongo, no lo sé. Sí, tengo que ir subiendo, pero no logro alcanzar o divisar dónde hay más para agarrarme para seguir subiendo. Y por aquí no hay paredes para seguir corriendo. Y acá tampoco. Nada para agarrarse. Y aquí simplemente si caemos nos devolvemos. Nuevamente, tal vez el camino sea por acá. Ah, sí, esto es un nuevo lugar. Pensé que era un camino por el cual ya habíamos venido, pero no, es un camino nuevo. Se están abusando de nuestra habilidad para poder correr por las paredes. Pero está bien, me siento poderoso haciéndolo. No soy Jedi. Ah, qué bonito. ¿Pero hay algo por acá o no? Nuevo camino, atajo desbloqueado. Supongo que era el atajo del que hablaban en el mapa. Ay, aquí me estoy devolviendo. Ya. Sí, cerramos el camino, o sea, es el regreso a casa. Si nuevamente vamos a golpear al amiguito acá. Pobrecito. Ah, volvió el amigo sapo. Ok, podemos spamearlo para ganar experiencia. Ajá, por acá puedo. Ah, pero sí, es el camino al atajo, ya. De todas maneras, sigo sin poder bajar esa plataforma. ¿No puedo hacerle un crítico por la espalda al sapo? Creo que no. Ok, ok, estimulante. ¡Oh, esquiva! ¡Oh, che! Me mató un golpe. ¿Acabamos de explotar en 1000 pedazos? Cuando mueres pierde toda la experiencia obtenida desde tu último punto de habilidad. No sé si perdí mucha o perdí poca. Dañar al enemigo que te mató restablece tu experiencia perdida. Ok, ¿quieres matarlo entonces? No sé qué tan buena idea sea. Pero vamos, lo matamos una vez, podemos hacerlo dos veces. Ok, dime dónde partimos. Supongo que de la última hoguera, entre comillas, donde descansamos. No sé, bueno, partimos acá. Tengo 2 puntos para subir, todavía me estoy familiarizando con todo el tema de la interfaz. Ah, déjenme tranquilo, no me golpeen, por favor. Ay, no quedó guardado nada de lo que hice. Porque vi abajo estaba la cosita esa. Ok, voy a bajar para recolectar todo lo que perdí. ¿Vieron que está aquí esta cosita? Ah, no, ya está tomada. Ya, bien, entonces se guardó. Perfecto. Bueno saberlo, bueno saberlo. Entonces ahora sí, regresemos y vamos a buscar a ese sapo. El sapo que se llevó el poder de la fuerza. El sapo poderoso, el sapo de la fuerza. El sapito cantador. El sapito Livingston de la fuerza. Por cierto, ¿puedo subir en habilidades? Veo que abajo sale 2. No sé si son todos estimulantes o que tengo habilidades, no lo sé. Bueno, decía 0 puntos, así que no sé para qué estoy entrando acá. Ya. Mira, así me voy ya familiarizando con la interfaz y todo lo demás. Debería poder dejarme caer y... Bueno, lo hice, ¿eh? Buen golpe, buen golpe. ¿What? ¿Se supone que haga eso o fue un glitch del juego? No. Uy, no sé cómo esquive, pero bien. Bien, restablecí, creo. Restablecí lo que tenía que restablecer. No lo sé. De todas maneras, creo que debería ser por acá. Debe ser... Tenemos que seguir subiendo, creo yo, no lo sé. No. Estoy experimentando. Ah, en fin. Bueno, supongo que esto significa que puedo guardar la partida, ¿o no? Partida guardada, sí, ahí está el símbolo. Bueno, gente, lo vamos a dejar hasta acá. Llevamos ya una hora, un poco más de una hora grabando y jugando acá. El juego está muy, muy bueno. Y bueno, veremos qué pasa con las aventuras de Poncho las aventuras del Jedi Poncho en el próximo episodio. Si les gustó este capítulo de Star Wars The Fallen Order, suscríbanse al canal, síganme en Twitter y agréguenme a Facebook, compartan el video con todos sus amigos para que así podamos ser muchos más. Que estén bien, nos vemos. Muchas gracias por ver el primer videojuego del año aquí en John Silver Juega. Que estén bien, nos vemos. Chao.